Quiero compartirles también que el viernes pasado, antier, y por eso la rueda de prensa es en este lugar, el señor arzobispo emérito, don José Tubesca Pacheco, que gobernaba esta iglesia de Puebla durante 32 años, entregó al Cabildo su óleo que permanecerá aquí en la sala capitular. Se develó, él quiso que en un ambiente privado, porque él dice que así ha sido la tradición histórica, el arzobispo entrega su óleo, su pintura al Cabildo. El Cabildo la coloca y en ese caso lo invitamos a que él la develara. Solo estuvo la curia arzobispal, el Cabildo de la Catedral y algunos padres del seminario. Por eso hoy los invito para que pasemos a la sala capitular y vean ustedes el lugar pues, que se reservó para el óleo de quien fuera nuestro séptimo arzobispo de Puebla, don José Tubesca Pacheco. El 1 de noviembre celebramos a aquellos que gozan ya de la felicidad eterna en el cielo. Como ya es tradición, el 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, de las 7 de la mañana a las 7:30 de la noche, se exponen en catedral las reliquias de los santos que se encuentran en la capilla de las Santas Reliquias y en los altares de San José y San Miguel, para que los fieles puedan venerarlas y así admirar la obra de Dios en ellos, aprender de su ejemplo y pedir su intercesión, de modo que como ellos podamos llegar al cielo por el camino del amor a Dios y al prójimo. Del 1 al 8 de noviembre, quienes visiten con devoción algún cementerio o cripta podrán ganar indulgencia plenaria con un difunto, al igual que los que vayan a misa el 2 de noviembre. Solo se requiere estar en gracia, comulgar y rezar un Padre Nuestro y una Ave María por las intenciones del Papa. Su Excelencia, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, presidirá la Santa Misa en Catedral a las 7 de la noche. Como ya es tradición, el 2 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 6:30 de la tarde, los fieles visitan la cripta de los obispos para pedir a Dios por el eterno descanso de quienes fueron pastores de la iglesia en Puebla. En esta cripta, que se encuentra bajo el sótano de ciprés del altar mayor, reposan los restos de 13 de los 35 obispos y 5 arzobispos difuntos que han guiado a la iglesia de Puebla, entre ellos Fray Julián Garcés, primer obispo de Puebla, y los arzobispos don Pedro Pérez Zuña y don Octaviano Márquez y Torino.